Con Santiago Rosa, que estás recién salido de tu presentación. Felicitaciones, Santiago, por tu libro, además. Bueno, muchas gracias y contento también porque una gran convocatoria. Es un público que, aparte, bueno, hubo un ida y vuelta y también personajes destacados como César Fernández, Abraham Tomé, gran histórico locutor, muchos profes de literatura, Ileana Panelo, que es la que dirige la escuela narrativa de narración patagónica de narración oral. O sea que creemos que estos temas causan mucha inquietud en las personas y nos anima a hacer una segunda reedición porque ya nos enteramos también que se agotaron. Qué bueno, ¿eh? Sí. Bien ahí, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, estos, ¿cómo nació y cómo surgió la idea de, vos venís hace tiempo recopilando historias, pero cómo surgió hacer este libro? Bueno, la idea fue empezar a recopilar historias, primero desde una aproximación bibliográfica y después a partir de eso viajar a algunos lugares. Yo por los colegios he tenido la oportunidad de viajar hacia distintas localidades de la provincia donde le preguntaba, ¿acá se aparece el tuetué? ¿Existe para ustedes el cuero de agua? Y bueno, ahí no solamente nos decían que sí existía, sino que redoblaban la apuesta en el sentido de que nos contaban cosas nuevas. Y ahí tuvimos la idea, esto hay que recopilarlo, hay que juntarlo. Sentí la idea de hacer en algún momento una columna radial que fue prosperando. La gente fue eligiendo el tema de las leyendas locales neuquinas, sobre la cual había, no un vacío, porque muchos autores se dedican a esto, pero sí hacía falta una edición que ordenara bibliográficamente para una búsqueda. Alguien que las quiere conocer todas, y el porqué y el contexto, y bueno, fue lo que tratamos de hacer con el libro, ¿no? Qué bueno, ¿eh? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de las historias que fuiste recopilando? Mirá, lo que más me sorprende es, por ejemplo, la historia de La Llorona, que uno sabe o cree que la historia de La Llorona está en México y que en realidad cuando la empezás a indagar está desde México hasta Ushuaia y que es una historia que si uno la contextualiza tiene que ver con los femicidios, porque siempre, aunque tiene muchas variantes, es la situación de relación de poder de una mujer pobre que se enamora de un hombre rico que, con el que tiene hijos, que el hombre le obliga a matarlo, o lo mata o la mata a ella. Nosotros decíamos, ¿por qué prospera una leyenda de esa manera con tanta, tan macabra por otra parte, con tantas variantes y se repite tanto a lo largo de la geografía? Y no puede pensar que recién ahora se habla de los femicidios. Pero ¿cómo hacía el pueblo antes para manifestar un hecho de inseguridad, una relación de injusticia? Y la transformaba en una leyenda, en una metáfora. Se le ponían colores, se la dotaba de algunas características que hacía que la gente la cuente y la divulgue. Y era como una especie, digamos, de sucedáneo de lo que son los medios masivos actuales. O sea, a través de esa leyenda y de ese modo sí se podía hacer la denuncia. ¿Quedaron historias afuera? Sí, un montón, sobre todo historias de fantasmas de Neuquén, porque te va a parecer increíble, pero cuando vos contás en el barrio Huilliche hay fantasmas, te llama la gente del barrio Villa María, porque no sabés los fantasmas que hay en Villa María. Y cuando vos decís hay fantasmas en la legislatura de Neuquén, te dicen no, no sabés los fantasmas que hay en el antiguo edificio municipal. Así esas cosas crecen, bueno, nos anima a hacer una edición aumentada y corregida. O sea que se viene la segunda edición. Sí. Y aparte, dos ediciones más, que nos quedó dos capítulos que queremos que se transformen en libro. Uno es sobre los ovnis en la provincia de Neuquén y otro sobre la historia de la masonería en Neuquén. ¡Wow! Tremendas temáticas. ¿Eh? Sí. Complicadas algunas. Sobre todo el tema de la masonería, porque mucho es lo que se desconoce, pero bueno, tenemos amigos masones que nos autorizan a divulgar algunas cuestiones y vamos por esa línea. Muy bien, ¿cómo comprenden las investigaciones? ¿Cómo te hacen el tiempo para llevar a cabo todo esto? Es que uno lo hace en el diario vivir, pero como son cosas que nos apasionan, yo doy
clase en el secundario tengo 36 horas. Pero, a ver, mi manera de descansar tiene que ver con eso, con ponerme a investigar, indagar. Es lo que me permite sacar la cabeza de otras cosas. Es lo que amamos, en definitiva. ¿Y llegan muchas historias de alumnos? De alumnos, sí, por supuesto. Es más, de los colegios. En los colegios hay más fantasmas de lo que vos crees. Wow. Entonces, cuando un auxiliar de servicio ve que vos sos serio en este tema, que no le vas a tomar el pelo y que vas a ser cauto con sus datos, te acerca y te cuentan, ¿usted sabe lo que pasa acá de noche, que se mueven los bancos y nosotros vamos y abrimos la puerta y están todos los bancos así? O si no, al otro día un lugar que dejamos con todos los bancos armados, lo vamos a buscar y están todos desarmados. Bueno, ahí es donde uno dice, crecen las historias, crecen. Y los alumnos te cuentan mucho. Cosa de creer o reventar. Creer o reventar, yo prefiero creer. Obvio, siempre. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.